Hola galaxia, feliz día de Star Wars. Esta noche no pude pegar ojo por la emoción de ver este gran comienzo de la serie de The Bad Batch y tener otra vez algo que ver cada semana. Por si alguien no lo sabía, esta temporada constará de 16 episodios según la productora ejecutiva Jennifer Corbett. Ahora solo faltará saber si tendremos varias temporadas, pero vayamos paso a paso por ahora. Han sido 70 minutos de puro entretenimiento que incluso para toda la gente que no ha visto The Clone Wars les bastaría para conectar con la fuerza Clone 99 que deja claramente sus diferentes personalidades. Este episodio toma lugar al final de las guerras clon y el comienzo del Imperio Galáctico. Al inicio seguimos teniendo a Tom Kane haciendo de narrador e informa a la audiencia en qué punto estamos. Se ven partes de la venganza de los Sith y nos llevan al planeta Kaler. Bad Batch ayuda a Deep Abilaba, a su padawan Caleb Doom y a sus tropas contra los droides separatistas. Me sorprendió volver a ver a quien conocimos como Kanan Jarrus, pero ahora que lo pienso tiene sentido porque están rehusando su modelo visto rápidamente en la última temporada de The Clone Wars o directamente creado para esta serie que sabían que se estrenaría en el futuro. Cuando llega la Orden 66, Bilaba es asesinada por los soldados clon y Caleb huye. Como ya había teorizado y es explicado por Tech en camino más adelante, la Fuerza Clon 99 no sigue estas órdenes por sus mutaciones y Echo por lo que le pasó en Skako Minor. El único que sigue la orden es Crosshair. Puede que por eso siempre haya sido menos amigable que los demás. Hunter intenta ayudar a Caleb, pero el Padawan logra huir. Esta primera parte contradice un poco al cómic de Kanan, pero al final sigue siendo lo mismo. Además de como ya dije hace poco, en el canon siempre tendrá más prioridad las series y películas antes que los cómics y libros. Lo mismo ha pasado con la historia de Ahsoka y Cobb Vanth, pero al final creo que fue una buena decisión involucrar a Hunter y al ver que no pudo ayudar a Caleb, ahora lo veamos muy protector con Omega. Después son llamados de vuelta a camino para ver el discurso del emperador Palpatine en el Senado y para una valoración por parte de Tarkin y decidir si aún tiene sentido que sirvan al Imperio. En los pasillos conocen a Omega que por la descripción de Tech ya se da a entender que es un clon y después en el comedor se pelean contra soldados regulares para proteger a Omega. Es normal, yo también habría protegido a este personaje que me parece bastante curioso, amigable y que al mismo tiempo no sabe encajar con los otros clones. Además me parece adorable cuando intenta imitar todo lo que Hunter hace. Al final del episodio cuando los ayuda a escapar de camino parece que tiene buena puntería y Hunter le pregunta por qué. Está claro que Omega tiene algo especial por la forma en la que el primer ministro y Nala Se conspiran al final del episodio. Tenía la teoría de que podría ser sensible a la fuerza, pero creo que sería volver a repetir la fórmula de The Mandalorian, por lo que puede que sea algo más. De vuelta a la pelea en la cafetería, Echo se da cuenta de que el enviado del Imperio es Tarkin. Me parece interesante ver la reacción de Echo, sobre todo porque durante el rescate de la Ciudadela, fue lo que casi acaba con su vida solo para salvar a alguien que no es partidario de los clones. En la enfermería Echo conoce al droide Asi, que ayudó a Syncos tiempo atrás para destapar la verdad sobre los clones, pero puede que ya no recuerde nada si es que lo reprogramaron. En la prueba vencen con facilidad a unos droides pequeños, pero cuando Tarkin usa a los droides grandes y munición real, Bad Batch tiene que esforzarse más e incluso Greker y Tech son heridos. Cuando los visita Tarkin a su barracón, les asigna una misión para acabar con un grupo de insurgentes en Onderon, que al final es otra prueba de Tarkin para saber definitivamente si deshacerse de ellos por no seguir las órdenes. Resulta que los mandó a acabar con gente inocente y a su líder Saw Gerrera y su grupo que se resiste al Imperio. Gerrera les deja libres para decidir si quieren hacer lo correcto y rebelarse contra el Imperio. Me pregunto si volveremos a ver a Saw en esta temporada porque quiero ver los inicios de la rebelión para ver poco a poco a Saw convirtiéndose en ese extremista, llegando a crear ataques donde muere gente inocente. La tensión crece entre Crosshair y el grupo antes de regresar a camino para salvar a Omega, porque ella les intentó advertir que era una trampa. Cuando son rodeados por la guardia de Kursan al llegar a camino, son llevados a una celda junto a Omega. Crosshair tiene un momento interesante con Omega donde ella sabe que sigue las órdenes por el chip, pero que no es su culpa. Después se lo llevan para intensificar su programación y el grupo por otro lado logra salir de la celda gracias a Omega. Cuando regresan a la nave por su equipo, Crosshair llega con una nueva armadura y con la guardia de Kursan para intentar pararlo sin éxito. Ahora con su antiguo compañero persiguiéndolos no tiene más opción que pedir ayuda a un viejo conocido en el sector J-19. En ese sector está Saleh Ukami. Tiene sentido que sea él y no Rex porque esto estaría pasando casi al mismo tiempo que el final del último episodio de The Clone Wars con Rex y Ahsoka decidiendo qué hacer. Pero sabemos que Cut conoce a Rex,
por lo que puede que sea la conexión perfecta. Y antes de que preguntéis, creo que Kot no siguió la Orden 66 al no estar comunicado con el Emperador. Solo espero que su vida con su familia no se ponga en peligro por Bad Batch. Durante el escape, Nala se ayudó a nuestros protagonistas, pero no me queda muy claro si el primer ministro lo sabe y los dos decidieron actuar contra el Imperio porque ven que pronto podrían ser los siguientes. En todo caso, también se da a entender que Omega es especial, pero necesito más información para seguir especulando. Y bueno, comenzamos esta gran aventura con buen pie y seguiré haciendo las reviews cada viernes. ¿A ti qué te pareció el estreno? Déjamelo saber en los comentarios y déjame tus teorías para el futuro. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de Star Wars. Seguirme en Instagram para ver contenido de Star Wars todos los días. Y en las demás redes sociales. Como siempre, pido que pienses en apoyar el canal en Patreon. Con ello podré hacer videos más seguidos y de mejor calidad. Y con eso me despido y espero veros en el próximo video. May the Force be with you. Always.